Hola, en este pequeño tutorial de Geomagic Control X vamos a ver cómo podemos calcular la diferencia de un volumen determinado. En esta ocasión tenemos esta malla, esta dentadura, y la malla previamente la escalé para que sea un poco más grande. Entonces ahí tengo las dos mallas. Es muy fácil realmente obtener la medida del volumen. Para hacerlo, simplemente tenemos que seleccionar la malla del lado izquierdo en el Model Manager y del lado derecho en la panel de propiedades debemos seleccionar o hacer clic sobre el botón de calcular volumen. Entonces ahí ya nos arroja un cierto volumen, ¿no? Aquí en este caso serían 21.410 milímetros cúbicos. Obviamente la unidad de medida va a estar mostrada de acuerdo como lo tengamos configurado en las preferencias. Bien, entonces tenemos aquí 21.410. Entonces voy a anotarlo aquí en la calculadora, 21.410. Y puedo seleccionar ahora la siguiente malla y hacer lo mismo, calcular. Entonces, el volumen de la otra malla es 24.971. Realmente es la manera más fácil, solo tenemos que hacer la resta. Aquí le voy a poner menos 24.971. Y entonces la diferencia que hay de volumen son 3.561 milímetros cúbicos entre estos dos. Ahora, ¿cómo se está calculando el volumen de las mallas? Primero que nada, necesariamente tiene que ser con malla, ¿no? Esto no lo puedes calcular con una nube de puntos, necesariamente tiene que ser una malla. Y de la manera en que lo calcula, es básicamente la malla trata de cerrarla o la cierra virtualmente para que no quede como huecos o espacios abiertos. Entonces, lo que hace es cerrar la malla en este caso, por la parte superior, en todo el contorno, y es de esa manera que obtiene el valor del volumen. Ahora, el volumen siempre se calcula por el interior de la malla. No se calcula por la parte exterior, siempre es por el interior. Entonces es importante también siempre tener bien la orientación de las caras de la malla, siempre tienen que estar como de la manera correcta. Bien, vamos a ver un ejemplo más sencillo. Ahora lo vamos a ver con un diente. Entonces, por ejemplo, tengo este diente. Vamos a por aquí. Este diente tiene un volumen de 246 milímetros 46. Vamos a ponerle aquí punto 35. ¿Ok? Y ahora tengo el otro diente. Es un diente un poco más grande. No, perdón, un poco más pequeño. Pues vamos a seleccionarlo, calcular el volumen, 208. Entonces ponemos aquí menos 208.55. Y eso nos da un total de diferencia de volumen de 37 milímetros cúbicos. La diferencia entre estos dos. Bien, así de simple podemos obtener el cálculo del volumen de una malla. Gracias.